Esas oportunidades he pasado, es una línea irlandesa que tiene 150 aviones. ¿Es low cost? Es low cost, es la pionera de las low cost. Te venden hasta rifas, Eduardo, arriba del avión, te venden una rifa. Ah, sí, sí, es un bingo. Es un bingo, te venden una bingo rifa. En el aire. Es impresionante esa línea aérea, te sentís re maltratado, no se reclinan los asientos. ¿Pero qué sortean? Ad honorem y lo hacen a beneficio de entidades públicas. Ajá. No sé si facturarán algo ellos con ellos, pero por sortean ejemplo, el buen trato, que te digan buen día. Te enseñan. A ver a quién le toca. Te invitan. El otro día por Twitter ellos promovían que adquieras a bordo de ellos un cafecito que vale 5 euros y te daban una raspadita para ganarte 100 euros. En bonos para futuros consumiciones a bordo de tu avión. Fidelización. Si querés adrenalina la vas a tener. Totalmente. No sabes con qué te vas a encontrar. Me parece importante que mencionabas volver a esto, el tema de la seguridad. Correcto. ¿No? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos que hay que atender? Esa seguridad nos la tiene que dar la ANAC y las autoridades. Ellos tienen que, con la misma vara, medir a todos los operadores aéreos por igual. Absolutamente todos. Porque el 737... es un avión fabricado por Boeing, que pasa por reglamentaciones y por diferentes inspecciones que las tienen que hacer todas las líneas aéreas por igual. Sí. En motores, en sistemas eléctricos, en sistemas hidráulicos. La línea aérea tiene que pasar por la misma inspección y para eso la respuesta a tu pregunta es la ANAC. La ANAC y todos sus inspectores tienen que medir a todos por igual. O sea, la ANAC por un lado y por otro. Y yo quiero confiar en los pilotos también, en todo el personal de a bordo. ¿Sabes por qué te digo? Porque si es el mismo piloto que trabaja en una low cost al que trabaja en una aerolínea tradicional y tiene que tener el mismo código de responsabilidad. ¿Segura? Es decir, si yo veo que se está haciendo algo mal en low cost y bueno, yo no salgo a volar ese avión. El mercado lo va a responder, el mercado se va a dar cuenta. La gente no es tonta. A mí me da miedo lo del mercado. Te digo sinceramente, o sea, entiendo que la gente... Porque el mercado ha hecho cada cosa también. Claro, exactamente, porque me parece que, volviendo a tu argumentación previa, digamos, dejar todo en manos del mercado puede implicar que en el medio pasen cosas que son... que no tienen vuelta atrás. No, pero si está la ANAC de por medio, no. Por eso, pero la ANAC ya no es el mercado. La ANAC es el Estado. Por eso digo, dejar todo en manos del mercado, no sé. Si la línea aérea, la que sea, para no dar nombres, porque estamos en un proceso de renovación del mercado. Sí. En cualquier producto que vos adquieras, si te tratan mal, si te compras un pasaje para volar de Buenos Aires a Córdoba y en vez de llegar a las 9 de la mañana llegás a las 12 y te perdiste la mañana y no pudiste trabajar, para futuras referencias vas a elegir a otro proveedor. Siempre va a ser así, pero en la seguridad efectivamente es el Estado el que tiene que estar atrás, definir claramente qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que se tiene que seguir invirtiendo mucho en infraestructura. Hoy el mercado está saturado. Banar, que es una posición de aproximación hacia Aeroparque, dependiendo de los días, en horas pico, a las 6 de la tarde tenés orbitando arriba de Escobar 6, 8 aviones para aproximar al Aeroparque, porque el mercado es uno solo, la pista es una sola y hay muchos aviones volando. Sí, se tiene que invertir mucho en radares para poder reducir el máximo. Algo que es básico, la verdad no tendrían que invertir o van a invertir mucho. La verdad que la inversión es inicial siempre. La última pregunta. Yo creo que la atención no la tendrían que negociar, ¿no? Porque es low cost, te trato mal. O no te doy... No te saludo. Porque digo, la amabilidad, gordo, si es amabilidad y no tiene ningún costo extra, hace que vos vuelvas a elegir esa compañía. Digo, ahí ya están yendo contra su propia empresa, claro. O por su propio interés. La última, ¿el piloto low cost cobra menos que el piloto de una aerolínea tradicional? Tiende a cobrar menos, Tiende a cobrar menos. Te doy ejemplos de... ¿Qué maneja, de costado? No, la preparación es la misma, sí. En Ryanair, por ejemplo, y en EasyJet. EasyJet, por ejemplo, tiene una política impresionante de reducción de costos. Ellos te contratan a vos como piloto y en tu primer sueldo te descuentan el costo de tu uniforme. Son ejemplos de bajo costo. O sea, te piden a vos que te mentalices que todo... Financiame la empresa, te dicen. De alguna manera sí. De alguna manera sí. Muy bien. Todo para nosotros, para los pasajeros. Sí, gracias, por favor, gracias por haber venido. Muy interesante. Un gusto estar con ustedes. Ahora tiene que ver nuevamente con el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, dijo que no va a renunciar
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le habían solicitado del gobierno, habían considerado...